sus so welcome to my city. Smoking skillet, eating M&M's, my yapa ho 50. Cutthroat committee, old dog menace. More change than 50, got more cars than Diddy. I only weigh 180, but my watch cost 250. Cutthroat committee, cutthroat committee. They said you can't do that, I said okay, watch this. Now I pull up in a limbo just to smoke and pop shit. Watch Roosh last night, it got me on some pop shit. Grandma tried to raid me right but. What is up, YouTube? Welcome back to On The Gas Show. We're back with another video, guys, and today's gonna be day two here in the valley in the Nampai 6. We got a lot of rides over here, and as you guys seen yesterday, we were visiting my boy Roberto, my boy Bobby, everybody. We checked out the rides and all that good stuff. Well, today, guys, is day two, and we got more rides today. Before we get into the rides and what we're doing today, today is the final day, guys, to get into that badass GMC Sierra with the supercharger, the one that is red, the one that has the Cosmes, the one that you have the choice to choose, the 22-inch Cosmes or the drag pack. Remember, guys, shop on thegas.com, get your entries there. Anything on the website will get you an entry now. Of course, we got the special items. We got two shirts that will give you multiple entries. And this one is one of my favorites. And this one, you can also get it at onthegas.com. And this shirt right here is gonna give you 100 inches. Now, you don't have to buy a shirt. You can buy something that is cheaper, which is probably like a keychain or a decal, stuff like that. Like I said, anything on the website is gonna give you an entry, guys. Every dollar spent is one entry. If you spend $20, that means that you have 15 entries for the giveaway. If you spend $10, that means you have 10 entries. If you spend $100 with it, you know how it works. Now, we got the special shirt with the truck, and that one, guys, can give you 150 entries. And tonight at 11:59 p.m., April 21st is the deadline. So right now, what you need to do is pause the video. If you haven't got into this giveaway, go on the website and get you something, and you can be the lucky winner to have badass truck or $20,000 in cash. Now, you don't have to go break the bank and spend all your money or buy a bunch of shirts. No, just go buy a little item, you know what I'm saying? And if you don't win this one, cool. You got a little bit of change for the next one coming up because we got more badass giveaways. So today's the last day, guys. Make sure you're interested to that one. Remember, the winner takes the truck or $20,000 in cash. Today, we're here in the valley in the 956. Now, we're right here with my boy, Ricky. And you guys might remember that we got a two-door TRX that we are building. The truck has been cut up at the other shop where they do all the fabrication and stuff like that, where they cut the doors, they cut the frame. We actually extended the bed and did all that good stuff. Well, now it's over here at RGV Autosport, where my boy actually painted the Blue Magic and the Badass Essence Clone Stepside giveaway that went to California. The TRX is here, guys. Check it out. Guys, so two-door TRX, like I said, they chopped this one up over there. Con Jerry, sí. Con Jerry, right? Con Copa Jerry. And he was the actual guy that did the fabrication on the truck. There's the guys that actually cut the frame, cut the doors, chopped up the cab, and did all that good stuff. We actually put the regular size bed that should be on this truck. And it looks a little bit different from the others, which is cool. You know, we won't want to be different. I mean, it's the same truck at the end of the day, but they're all going to be looking a little different now. We brought the truck now here to the professionals, RGV Autosports here in the valley. And these are the guys that painted two trucks already. And this is gonna be the third one. And these guys specialize in body work and paint. So it's here and we're working out the bugs, you know what I'm saying? Make sure the body's straight before we throw the paint. And we're also doing some custom modifications to the window. So, se van a acordar del compa Ricky, el viejón de la Blue Magic. Ricky Martin. Sí, el viejón de la Blue Magic. Y whenever we did the doors and we chopped up the doors, well, I think they put like the back side of the door on the front door, right? Yes. And that's why it kind of has this right here, right? Yeah, it makes it look a little bit ugly. It looks off, that's what it is. It's not ugly, but it's just off. It's just, you know what I'm saying? And when we're converting this one to a two-door, there's gonna be things like this, right? And you know, it was brought up to attention. We need to make it look nicer. And my boy Ricky here, the boys are actually fabricating some stuff. And now we're gonna have a little rubber gasket. And this is from the back door of the original. From the back door, from the original. Yeah. Now, you did all this right here. You made the trim. Yeah. So you're making the trim on the actual door so you can put the rubber gasket.
And now it kind of looks a little bit more proportional. Now, we did been seeing the comments and a lot of people didn't like the door, but we're fixing that issue. And I think with this being done, I think it's gonna look a lot better. Yeah. You know what I'm saying? Now, we're still gonna have the window original and then we're gonna be painting this black, right? So it can look part of the window. So it can look part of the window, yeah, yeah. So now when you see this thing from far away, it's not gonna be just from here on, but it's gonna have this nice little rubber gasket along with the ones going on here. And then it's gonna look proportional and it's gonna look right. So you're working on that, and that's just custom here with my boys at RGB. Now we're doing a bunch of body work, right? We're still working on the doors. Yeah, we still need to do the doors. Because the guys over there, they chopped it up and they tacked it down and they did a little bit of body work here and there, but these guys here, they like to specialize on the body work, and you guys do the sandblocking. Sandblock. ¿Por qué te estás al guácala para acá para que te ayude? No. Me la acabo la puerta como. ¿Me entiendes? Se me la acabo. Se fue la verga. La verga. Si te bate, güey, espérate. Sí. Ya le sacaste la lámina a la verga. ¿Cómo está el pinche chat? ¿No se bajó? ¿Cómo está? Está en coma. This is the door that's already kind of done, right? And then the other one is not done. Yeah, we have to. Let's go check that out. This is a process to do. To build a truck like this is a process. It's different shops, you know what I'm saying? The specializing, the guys that did the cutting specialize in that. And then, of course, bring it over here to paint. So here we got the original how it was supposed to look, right? And we actually, you're the one that came up with this idea, yeah, to paint this just to make it look a little bit more even, right? And it doesn't look too bad, but the idea that you got going on right now with the trim. Yeah, it looks a lot more OEM look. It looks more OEM and it looks more proportional as well. But it's looking really good. So, acabando aquel lado, te avientas este lado igual. Sí, andale. Body work en la puerta, es el mismo faldón, vaya, si no se le hizo nada. La caja, obviamente, agarramos la cajita de 6.5. Y la otra, la shorty es the short bed. La 5.5. 4 pies. 4 pies. Pues por ahí, porque, pues mira, a este se le agregó esto, güey. Ahí está lo que se le agregó, okay. Más o menos el pedazo de este. So, you can see right here, look, you see? Okay. About what? 4 or 5 inches, 5 inches? Normalmente este gas cap está aquí. Sí. Vea, y está la nalga así ancha hasta acá. Aquí, yeah, le agregamos la caja. Obviamente, as you can see, it's not the original, yeah, bed. It was another bed. That was white. Dodge. Yeah, the coat was right here, and this is where they're doing the body work. They just got to make sure, block it, make sure everything looks proportional. Once you throw the paint, everything's gonna look smooth and nice. Now, what color should we paint this truck? We can paint it on the gas blue, right? You like on the gas blue. Estamos hablando on the gas blue. We can also paint it on the gas red, but we can also paint it, I don't know, bro, like purple. You know what I'm saying? Maybe yellow, something loud. Like the Havoc, like the, así se llama la pincha. Sí, la, sí, sí, ya sé cuál dices. Sí, la María, es la, María. La Havoc Edition. Pues la que tío, nada, tío, sí, pero agarra. Dijo, no me marío, me van a ver en todos, sí, por todos lados a la verga. So, comment down below, guys, what you think we should paint this color. We should leave it the same color. Now, this original blue is really nice. And if we do add this original blue, we're going to add a little bit more sparks, yeah, right? Yeah. Just make it look, make the it pop. Pearls, pa, yeah. Pa que haga pop. But we can also paint it another color. We can actually paint it matte gray. You know what I'm saying? Like the new colors, the, yeah, the neutral. Now, once we do the paint job, we're going to be painting everything, all the plastics, everything. So, my boy Chuy, my boy Freddy, they actually got their TRXs, and everything is original style, which is, looks badass. Are you gonna leave the two-tone? No, we're taking out the two-tone. So it's gonna be one solid color now. So, but on this one, we're gonna change it up a little bit, and we're gonna, once we decide a color, if it's gonna be blue, should we paint it blue, red, yellow? Purple, matte gray. Matte. Maybe green? Tiny likes green, right? Yeah. Flat pearl también, güey. Flat pearl. Like a white. Ándale también. So, let us know what you think will look better. And remember, we're going to be painting everything. All the plastics. Well, not this plastic on top, but everything that has to be in the bottom. Over here, all this plastic right here. Of course, the handle, the bumpers, and everything will be all color matched. It'll be one color. So, I like this blue, but you know what I'm saying? Sometimes we like to listen to our supporters. And maybe sometimes you'll be coming up with some good ideas, and I'll be listening sometimes. So comment down below, and everything's gonna be color matched. All the plastic is gonna be sanded down. Bumpers, front bumper, rear bumpers, and we're gonna give it a nice little touch to do all that good stuff. De caché, mi amigo. ¿Cuánto le falta más o menos, Ricky? ¿Otro mes? No. ¿No tanto así? Unas 2 weeks more. Nada más que esté lista para bandas y trocas. Que viene siendo... 25 de mayo. Órale, no. 3 semanas. Patinó, ¿viste? Sí. Es que la mente
está aquí, no está ahí. No, para él, sí, no, para él, sí la terminas. No, sí, sí. O sea, you got enough time. You got more than 2 weeks. That's 10 years. Pero antes, para llevarla para el sonido de perdido. Sí. Ah, sí, para aquí se va para el sonido. Roberto ocupa una semana, a ver, cuenta. Sí, ahí también le van a hacer el interior. El Dynamite. Sí, lo van a, sí, Chulo va a poner el interior. Pues ahí que le pongan todo. Ya. Y si la quiero llevar porque la va a poner en GTX Studios o va a estar en el GTX Booth la troca. Bien pintadita. Sí, bien pintadita con los rines. Va a llevar la negra también, o la va a tener right next to each other. It's gonna be tight. Dame si es la verga esto el burn-up. Acabo, si choco, pues conozco un pintor. Ahí fue donde chocó la Black Magic este vato. Sí. La sí. Blue Magic. Por eso salió mejor. Por eso salió mejor. Al chile, salió sí. Mejor, sí, sí. Esa tú madre bien. La trajiste, sí. Tú bien, la trajiste bien, back to bien. Life. So, we are painting everything, guys. Everything, the grill, the bumper, all the plastics, everything that is like flat gray, flat gray stuff that was in front, we're actually painted shiny black. So like the stuff at the top of the hood is gonna be shiny black. The inside of the grill is gonna be shiny black. There's a little piece right here, the bumper is gonna be shiny black too. And then everything else gonna be the one color that we're gonna paint. Let's check out the interior. It's a mess. If you're trying to do a two-door TRX, it's a fucking mess. And if it's not a two-door TRX, whatever you're cutting, it's gonna be a mess. Now, it's gonna take the right people to clean it up and make it look nice. But this thing is coming along really well. I mean, obviously, everything, the dash and the center console and everything else works. Now, we do still have the carpet and all the plastics, the door panels. But my boy Roberto, we are gonna be putting a sound system on this thing once we all said and done. And once they're done here, we'll go over there and do other good stuff. And then the plan is to take this truck and debut it at Bandas y Trocas going down May 25th. So you do not want to miss out on that show. We're going all out. We're taking a bunch of rides. We're taking a bunch of burnout trucks. And this one is going to be there. So right now we're going to let these guys work because there's still a lot of work to do. And, you know, time is clicking. Right now we're going to be going to my boys, the audio shop, because they're finishing up the F-150. The giveaway GMC Sierra is ready with the new speakers and box. And also, guys, I bought a new truck. I bought a truck yesterday I was not supposed to buy. But today I had something to schedule to buy. And today I'm going to show you that truck. It's going to be a badass truck. So stay tuned because we coming. Let's go. All right, guys, we just pulled up here to the other shop, and the F-150, the 2024 F-150 is done. I think my boy Roberto actually took it for a ride. It's over here. ¿Dónde? ¿Qué? Ok. Ya. Hacemos el video. A ver. Primero, antes de que hagas el video, nos tienes que enseñar. A ver. Y explícanos qué le hiciste. Obviamente esta troca se quedó with the original radio. This truck, we kept the original radio just because it had a badass screen on it as well. But check out this nice, clean job, nice box. Small, simple, practical. The On The Gas logo is, of course, you cannot forget that. It's just the On The Gas edition 2024 F-150. We're building this one. It's gonna be one of one. Got a lot of upgrades coming up, and I'm sure you guys have heard me talk about this truck all the time. But if you are new to the channel, guys, well, I'm just, you know, trying to explain to you. We got this nice little box, nice T panel, everything custom made here, made at the audio shop. Todo esto se hace aquí, ya, compa. Aquí no. Todo fabricado 100%. No se va, no. Tú no le hablas al vecino o aquel vato que te corte o que te traiga bocinas. Aquí tenemos máquina CNC, tenemos láser, ¿verdad? Tenemos todos los routers que se ocupan y sobre todo la gente. Okay. Que sabes el trabajo. Sí. So my boy got, he does everything in-house. He doesn't outsource anything. He doesn't buy speakers from anybody. He doesn't outsource the boxes or he doesn't outsource nothing. Everything's made here in-house. So, and besides that, he got the best people working here in town and that's what makes it special. La raza debe saber que como quiera hay muchos talleres que como quiera pueden tener CNC, pueden tener láser, pueden tener mesa de router, pueden tener todo, pero si no tienen la gente que sabe hacerlo. Eso sí, eso, y eso es para todos. O sea, si tienen todas las maquinadas pero no tienen la gente adecuada o que hace un buen trabajo, pues entonces al final el día, pues. Casi todo gente con experiencia, con buenas ideas. Y ¿verdad? Gente aquí. Y aquí tenemos. Y no estamos todo. Diciendo que las otras gente no, los otros talleres no tienen. Simplemente aquí este sonido se hizo con puras partes de aquí de Arushap. Y este compa Roberto tiene la gente aquí que trabaja y sabe hacer el trabajo aparte. El diseño es de nosotros aquí, ¿verdad? Nosotros fuimos los que empezamos a hacer esto. Ok. So, aquí normalmente, ¿qué va? Ahí va, ahí es una base nada más, así como para poner cosas, ¿verdad? Ok. La ponemos para ponerlo ahí en Twitter, para no ponerlo escondido, ¿verdad? So, le pones este cajoncito, lo forras en piel. En piel, y luego le hacemos el acrílico y luego ya le das un... Le metes un platito, como que es un platito plástico, como... Ese es acrílico. Como, kind of looks like glass, but it ain't. Ahí lleva tres materiales, en madera,
vinil y el acrílico. Y el Twitter. Now, on the speakers, of course, these come with regular 6.5s, and then, of course, the 6.5 doesn't come with the speaker included, so we actually have to add the speaker. So, Roberto, explícanos exactamente qué tenemos empezando con el bajo. ¿Qué son? Los bajos son los 8X, los de Sundown, los más altos de la línea de Sundown. Two Sundown 8-inch subwoofers X series, which is a really good. It's not the lower model, it's the big model. El X es un modelo bueno. Es el modelo bueno. No es el de abajo. No, es el más grande. Es uno de los más grandes. Ese es el que se da competencia con todos los 8 de en general. Ah, okay. Para eso, así lo puedo poner. Sí. Okay. Dos 8 cajita mamona con el porte mamalón. La cajita es personalizada al bajo y a la cabina de la camioneta. So the box is also made for the space of the truck and the dimensions on the speaker, so it's just not a box just made like that, just whatever, and put the speakers on. The dimensions actually make the subwoofer sound badass. That's why everything that comes out of here bangs pretty good, because they go out by measurements and stuff like that. Now, el cajón, todo el pedo está hecho, el tiripano. ¿Qué tenemos en el tiripano? El tiripano es lo mismo, estamos ahí jalando con madera, vinil, acrílico, ¿verdad? Y luego le hacemos unos brackets por dentro para tornearlo, ¿verdad? Para que no se vaya a andar ahí moviendo. Y después de eso ya le pusimos las 2 6.5, las que le comentamos allá a la raza, las NIO, las nuevas, las de 325 RMS, con los dos Twitter. Okay. Una, so tenemos... Cuatro Twitter y 4 6.5. 4 6.5, es todo. Es todo. No se ocupa nada más. No se ocupa nada más. Esta toca no tres bocinas aquí. Donde aquí en un lado no, nada. Aquí, no estas bocinas originales, estas tocas originalmente nada más vienen con las dos bocinas de las puertas y una bocinita en el medio, pero esta ya no la sacó. Esta no la sacó. Nada más. Okay. So, acá arriba no tenemos nada ya. 4 6.5, 4 tweeters, 2 Sundown 8s. Amplificadores. El amplificador de la voz, el amplificador del bajo, el epicentro y el convertidor para sacar la señal del radio original. Okay, well then, he got everything. It's ready to go. Let's hear it. Súbele. Pichonela ahí. Puso en juego su... Fue la pelea. Te mucho la lengua, pero hoy te veo diferente. La campana se enfrenta. What you think about the sound system? It's once again a badass sound system, clean, the attention to detail, the clean work. Not only does it look clean, but it also sounds badass. It got just, you know, not too much, but just the right stuff, and it makes the truck look nice, classy, it bangs. It's not taking really a lot of a space, you know, you still can sit in there, you know, put the seat all the way back. You know what I mean? So, big thanks to my boy Roberto for actually hooking us up with the sound system on this truck. We're gonna be taking it back to Houston. We got a lot more things going on. We still gotta get the wheels. We still gotta do the interior. We still gotta do the exhaust, the headers, the Whipple, do all that good stuff. And then once it's all said and done, guys, we're gonna be having a reveal party. And then you guys are gonna be seeing the final product. And then after that, production starts on this truck. Primera 24 que te avientas, ¿verdad? Primerita. Y si alguien tiene una troquita de estas y quieren el sonido de como el que le acabamos de hacer esta, fácilmente pueden venir, hacer tu cita y se viene, ¿verdad? Fácil, aquí la raza pues ya sabe, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hablan para hacer una cita o vienen, hacemos la cita y en 2 días sale. Ahora, ¿es todo lo que se le puede hacer o puedes ponerle más? Se le o puede, sea, poner un poco más. Se le puede poner un poco más, puedes poner un cojón más grande, bocina más grande. Sí, se puede hacer una. Pero ya empieza a incomodar el asiento. Empieza a incomodar porque para las personas que están muy altas, pues ya les va a aventar un poquito para adelante. Si es uno como guácala, ¿qué le no, cabe? Podemos poner 2 15. 2 15. Hasta 3, apa. 18. Chinga su. No, pero atrás del asiento, güey. No, sí, por eso yo, pero sí. Necesito estar como yo, pa. Sí. Si no. Ya nos traen un hombre como aquel. Así como está. Eso no sirve para nada, ¿me entiendes? ¿Qué onda, Balay? Papi. So, yeah, if you come here, you can get more speakers done. I'm sure if you want like a headliner with speakers on the headliner, I'm sure my boy Roberto can do all that good stuff. Now, esta ya está lista. Yeah. Oga, vamos a hablar de la giveaway. Porque le cambiamos la bocina, ¿verdad? Quedó bien perro. Let's talk about that.
before or not, but we actually got a song made done for our boys, Hermanos Espinosa, and they actually just released that song yesterday. If you haven't heard that song, go check it out on all platforms, Spotify, YouTube, all that good stuff. So the name of the song is called La Marca, which is the brand. Go check it out. That motherfucker's a banger. That's actually the song right there. My boy Roberto's actually recording a video for Facebook, and of course he's using the On The Gas song. So make sure you go check them out. Go make sure to follow them boys. They got nothing but bangers. They bring out nothing but badass music, and we got a fucking badass corrido. The best part about it, we say Dolph on the corrido, so I think that's just, you know, something crazy that had never been done, and we did it. I think it's badass. Yeah, make sure to check it out. Hey, this motherfucker sounds louder than it did before. So it's my race away. Pues, yo pienso que sí. Y yo también me saqué onda. I mean, it was banging, but now it's banging harder. But a la misma vez le pusimos bocinas nuevas y más vergas. Ampli nuevo, bocinas nuevas. Eso es. Y fue un reajuste de todo. Eso es lo que le faltaba, hasta más como son la nariz y no por otra cosa, ¿eh? Es por. No van a pensar mal, es porque pues, te retoma todo el pedo. And this truck can be yours, guys. All you gotta do is just, you know, head over to On The Gas, get you know something from the website, and you can be taking this badass truck home. Now, y'all check out the new box and the new speakers. Now, we're still using Digital Design. Digital Design is a brand that we use a lot, some of our vehicles, and I had this same setup on this truck before, but we had the older setup. Now we got the new setup. So, a new set of speakers. Dieces. Dieces. Dos dieces, 610F. Okay. Es como la que pusimos ayer del video de la de Bronco. Okay. Ahí no te dije yo, sí, aquel sí, traía un amplio sí, más chavalón, sí, sí, sí. Sí sonaba recio, pero dije, esta madre, madre va a sonar más porque trae un 2500. Pega bien sabroso, vamos. Pega bien mamalón el pinche, el vergoteo de esta madre. Dos dieces nuevas, serie nueva, la más nueva, Digital Design. Serie nueva también, M2500. And a new amp, so new amp, new fuck speakers. So there it is, guys. This thing is banging. Big shout out to my boy Speedy Headliners for hooking us up with the seats. As you can see, we actually brought the center console now, and it's all hooked up and it's ready to roll. It actually matches a little bit of red on the gas logo, the TD panels. Everything is black and nice, a little bit of red inside. And today is the last day to get this badass giveaway, guys. Now, this is our shirt. This is one of the shirts that's gonna give you a bunch of entries, and I said earlier on the video, and this is, we'll give you a little 360, you know what I'm saying? This one right here is gonna give you 100 entries, but this one right here is gonna give you 150 entries, and today is the last day, guys. So go on the website and see if we even got any more left, because this shirt right here was limited quantity. Go on the website and see if we got your size, and if we don't, well, then it's too late. You should have bought it when I said it. We actually dropped these things. We actually dropped these shirts on Friday, so you had Friday, Saturday, and then today is Sunday. It's the last day. Take this badass shirt home. Everything on the website is an entry. Every dollar spent is one entry, so however much money you spend is how many entries you get. Running only this one for a week, so we started Monday, and it ends today, 7 days. Good luck to everybody who participated, and I got a little surprise for you guys here coming up, because I bought a new truck, but my boy Acosta is gonna give you a little cinematics on the new system, and once we're all done with that, I'm gonna show you the new ride. Strike like a match, knock him out his hat. Knife to a gunfight, this ain't none of that. Had to cut her off, she got too attached. I ain't wasting time that I'm never getting back. Taking less L's, making more M's. Put her skims on, now she acting like she Kim. Take it to the paint, take it to the rim. You look good on camera, baby, let's go make a film. All right, guys, we're gonna save the best for last. Last time that I came here, my boy Roberto had a badass little clean OBS that I kind of really liked a lot. It had a brand new paint job. It's actually a 454 OBS. And for the very first time, I buy a 454 OBS. I have a bunch of OBSs, but I've never bought a 454. I've had a 350 Sport, but I've never had a 454. And today, guys, we're taking this badass 454 home. Let's check it out. Pull up with your bitch head in my lap, nigga. Babysitter. All she ever wanted was a trap, nigga. Fuck a job, I went got me a sack, nigga. Diamonds on me doing jumping jacks, nigga. Bet 50,000 playing blackjack, nigga. Theater room with Trey watching Rugrats.
you go. What you think? Now, this thing has a brand new paint job. Now, these rims might look familiar. These are the original rims from the sound truck, and we took off the wheels from the sound truck and put on this truck. Now, this truck had some stock wheels at first, but we need to give it a nice little stance. Now, the truck was really, really low when we got it, and el compa Bochas, the top notch. Sí, top notch. Fue el que nos ayudó ahí con la suspensión. Sí, vino para acá y la levantamos un poquito. La levantamos un poquito y le arregló el flip kit. Ok. Que no estaba bien, no era el original que debía llevar. Ok. Este güey le puso ya el que debía llevar y ya no la emparejó, ¿verdad? La emparejó y la levantó un poquito. La levantó un poquito. Al modo de que al gusto tuyo, ¿verdad? Sí, la levantó un poquito porque al momento de ponerle el 17x11, pues como la llanta sale un poquito, pues ya rozaba con la polvera porque tan de la literal nos quedaba que una pulgadita, ¿verdad? Sí. So ya nos subimos dos pesados. Sí. Y pues ya rosa. Y ya se va a chingar la polvera, so la levantamos una pulgada de enfrente, le dimos un stance mamalón y así quedó. Pero esta es la troquita que nos vamos a llevar ahorita. No nomás nos la vamos a llevar así. Antes de llevármela, le dije a Roberto, pónmele un sonidito, so enseñamos el sonido. So we got the On The Gas special. We also did the titty panels with the On The Gas logo. My boy Roberto is going to explain to you right now. So, ¿qué le hicimos todo aquí a este troca, Roberto? Ahí está igual. Le pusimos 4 medios. Okay. De 6 y medio le pusimos los mismos medios que traemos en la azul. ¿En la Ford? En la Ford. Ok. ¿Verdad? Los de 325 RMS. A esta no se le puede meter la 8X. Porque no tenemos mucho espacio. Sí, después vamos a andar ahí mordiendo la sien, sí, el volante. El volante, muy para frente, sí. Sí, entonces le pusimos la línea, la U, la que es una antes. Ok. ¿Verdad? Pero suena con madre. Pero también. Suena bien como quiera, sí, sí. Lo que es los dos amplificadores, le pusimos un estereocito así sencillo para no quitarle tanto el original, okay. ¿Verdad? Porque si le ponemos una pantalla, le tenemos que mochar adentro. Ok, y no le queremos mochar no nada queremos porque mochar es, nada. Es 454 edición, sí, especial y muchas veces... Ya está modificada, ¿verdad? Pero digo... Más o menos. Más, sí, me sí, sí. Más, está modificada, pero no está cortada. Sí. Y no queríamos cortar el dash, porque es un original dash from 454. And as you can see, it comes with the captain seats, the bucket seats, captain seats with the center console as well. Dejen la relación con el. Titty panels, las door panels, les hiciste las bocinas porque no tiene, ¿verdad? Sí, hicimos ahí la pared, el original. This is another nice little touch because these OBSs don't come with speakers on the doors. My boy Roberto actually made a speaker bracket in here and actually looks pretty original. So yeah, check it out. Fucking badass little sound system. Ochos, seis y medias. Aquí llevan los seis y medias Twitter. Ajá. ¿Verdad? Y los Twitter, y aquí tiene otro Twitter adentro. Ok, so tiene... 6 Twitter. Tiene más Twitter que, que las 6 y medias. Sí. Aquí va el Twitter. Aquí va Twitter y otros Twitter aquí en las 6 y media. Y luego bocina 6 y media y bocina 6 y media, sí. Y las dos. Sí, porque aquí como ya traemos estéreo original, le dejé caer bien a la voz y sentí que le faltaba un poquito de Twitter y le agregué otro. Oh, ok. I don't know, I look on a 454. I never sat on a 454 before. The first time I sat on a 454, it looked pretty good. Nah, pues que OBS es lo mío. Andar una pinche OBS y un balón. Y esta troca la compraste, Roberto, para ti, ¿verdad? Para tu colección. Yo la compré para la colección, pero pues... Pues es que pedo de que uno está chiflado, viene para acá y se quiere llevar todo, ¿me entiendes? Y a veces... La feria habla. Pues sí, eso es así también. Buen precio, todo se vende, ¿verdad? Sí. Y cuando te compran, vendes. Sí, porque si no, la madre. Porque cuando quieres vender, nadie compra. Pero cuando no andas vendiendo, todo el mundo quiere comprar. Y siempre hay la ocasión de que cuando vengo, le digo, Roberto, esta está buena. Me dice, pues ahí está, si te la quieres llevar. Y le dije, sobres, vamos a arreglarla, ponme un sonidito para llevarla para Houston, para andar pachuqueando. Y ya está lista. Lo que me gusta mucho son las door panels que se miran. Era muy original. Original. Y le hicimos un trabajo muy similar a la 89 OBS, que es la Chucho. Sí. A esa. Nada más que aquella trae, es diferente el diseño. Porque es diferente trae. El diseño, sí, porque es diferente el estilo de puerta. Oh, ok. Sí, la otra es... ¿Este qué año es? Esto es 90. 90, ok. La 89 comes with a different door panel, so it looks a little bit different, but we also did the speakers on the doors and the tweeters, but this thing came out real nice. Let's pop the hood, because we ain't taking this motherfucker if it ain't got a 454 in it. ¿Y si trae 454 o es un 350? Oh, 454. Ok, ya. Ahora, ¿está original motor o trae? Trae un arbolito chiquito. ¿Trae árbol? Sí. ¿Trae headers? La transmisión está arreglada. La transmisión está arreglada, trae headers, obviamente vemos que trae headers. Sí. ¿Trae chingo de torque? Sí, el camarada dice que también le dieron una rebajadita a las cabezas. Ok. Por eso sí arremanga como quiera, va. Pues ayer no. Sí, andaba zumbando bien mamalón. Y esa toca la repintaron toda, ¿verdad? Esta la pintaron toda completa. Ok, toda. Porque sí. Miro que las polvas. Y todo está bien. Esta camioneta la desarmaron toda. Ok. ¿Y le pusieron abanicos eléctricos? Le pusieron abanicos eléctricos y alrededor maderado. Ok. Oye, no, pues está muy... Está bien, motherfucker, no le había... Mi camarada sí le invirtió tiempo, le invirtió pues tiempo y feria, ¿verdad? Tiempo y feria, sí. Le hicieron el jale bien limpio. Este motor también está, lo abrieron, lo anillaron, lo metalaron, todo está nuevo. Todo. Y no lo ocupaba, pero el camarada como la quería para él, quería meterle chingo de feria, yo también por eso se la compré. Porque yo ya sabía el plan de él, de cuando la estaba pintando,
Y cuando yo estaba agarrando la transmisión, el motor, dije, no, pues. Sí. No, no, está muy bonita la troca. Me rayé. Lo único que sí le voy a hacer el cambio yo es le voy a poner sus foquitos, nada más de las esquinas. Nada más el amarillo. Este, como quiera, se mira bien, clear. Nada más el amarillo original, pero ahí para adelante así se queda. Y está recién bofeada, ¿verdad? ¿O por qué se mira tan? No, claro. Ok, esa es la pintura. ¿La pintura? Tiene buena. ¿Quién la pintó? Se llama Pedro, el chavo. Pedro Vato, okay. Este, yo cuando la compré le dimos ahí una bofeadilla, pero ya tiene 6 meses desde entonces. Si acaso la lavé 2 veces de cuando la compré, fue mucho. Está muy bien. Pero está el cinazo, la pintura. Está bien, mamalona. Así más adelante le damos chance al camarada de él para que nos pinte una troquita. Pues sí, aquí está el baile. Aquí está. Para que se porte bien y todo se puede. ¡Ah, Chuy! No, pero está. Que se ponga la de Puebla. Sí. Sí, todo se puede. Está muy bonita, mi amigo. Está bonita, va. Otra vez. No, ¿sabes qué dice Chuy? Porque a Chuy no le gusta el relevo. No, está pasadita de lanza. Se mira como nueva, amigos, nuevecita. La pintura, se mira bien original, bien hecha la troca. El interior, el motocito está arreglado, los renecitos, la buena vista, sí se mira muy bien. La verdad que mi amigo la dejó muy bien. ¿Cómo te va, Roberto? Sí, gracias. Le gusta lo bueno, mi amigo, ¿verdad? También ocupo dinero a comprar trocas, güey. Gonna be doing some racing here in the 956, so y'all stay tuned for that. We're loading up the trucks. We're gonna go park the trucks at the crib, and then we're gonna head out. Wakala NA Motorsports, everybody's over there. They got some trucks. We're gonna be racing the Shelby, a badass NA Camaro with a bunch of horsepower and all that good stuff. It's gonna be fun. Stay tuned. Wakala's gonna take over from here. I've been talking too much. My voice is raspy already. I don't have no help for my boy Tiny or my boy Frank today, so I've been talking too much. So my boy Waka is gonna be doing a little bit more talking, but I'm still gonna be there. So yeah, let's get some racing going. Let's go. ¿Qué onda, racita? Aquí andamos aquí en el Vallecito. Se van a armar las carreritas bien sabrosas. Vámonos, vámonos. Mira, aquí está toda la racita aquí ya. My love. ¡Chaca! Vámonos, mira, puro pinche pelado bélico aquí a la verga. Vámonos, pero yo me lo voy a meter a todos con la mía ahorita, vas a ver. Todos, empezando con el pinche panochón del Guacala. Mira, míralo, míralo. Qué peladito, qué bien verga. Pero no, hombre, no trae Nancy. ¿Qué está pasando, pa? Ya llegamos, ahora sí, a cagar el palo bien sabroso. I'm doing parking. Haz de cuenta que estoy en OTM. El Waka no va a perder. Aquí en la se va a perder. La siento bien perra. Ya empezó. Ya empezaste con sus jugadas. Ya empezó. Pinche batito culo. Made it here to the spot, to the Mexico side. Yeah, this is the this versus that Bayuco special. Now we got this versus that coming up here, and it's going down this week. It's gonna be a Texas edition, but right now we're here and it's gonna be a Valley edition. Now I don't know how many cars and trucks we got out here. All I know is that Wakala brought his truck, and Wakala never pulls his motherfucker out. So it's gonna be interesting. ¿Qué ha habido? ¿Chingo de raza la verga? Ok, entonces, ¿qué se va a hacer? No, pues, este mero, ya lo ahorita. Ok, está. Ok, and it's clear. Pues ahorita checamos antes. Aquí mandar a alguien. Bueno. ¿Quién trae un carro que no haga ruido? ¿Cómo el tapón y no hace ruido? Yo. Pues alguien que no haga mucho ruido para checar para allá en caliente. No, que se quede alguien allá. No, que se queden. Uno ya y otro ya. Si yo le pego para allá. Sobres, dale. Nada más, ¿qué es eso? Apunta el número. Todos, apúntenlo todos. Va a pagar la peda de la noche. Ah, sí. Va a pagar la peda de la noche. Sí. Apunten todos. Uno pinche. Mañana voy a dar Double.
Anúa. Topo, dice Topo. Sobre esa marca. Háblale ahorita, háblale ahorita. Ok, ¿va a ser 60, bro? ¿Va a ser el 60 o va a ser el dig? 60 and a dig, no, whatever they want to do first. Ok, voy a tener que venga Oscar. Vamos a checar que esté todo clear primero y luego vamos a ver qué va a ser primero. If it's going to be the 60 or the dig. The 60-year-old, so my tires can be warmed up for the day. Okay. The guy with the race car tire, you know, he wants an advantage. That's how it is. Conmigo, papá. Bueno, te la vamos a dar, güey. Como que si le ganas a Roberto, pues es una stock Chevy, ¿no? Es el stock Chevy, es la mamá esa. Es la mamá esa. No creo. No, sí va a haber revancha. No, no pasa nada, nada más es para divertirnos, ¿no, Chuy? Sí, güey. Así es. Para pasarla bien. Sí, para hacer contenido aquí en el Valle, porque no vinimos la otra vez y hicieron un show. Hey, pero ya estamos aquí, haciendo support. Hombre, bro. My boy over here brought the race car on a trailer. Now, we talked about your car the other day. It's a secret, right? No, NA. It's a 416 NA. 416 NA, and that's all y'all need to know. 416 NA with a big tire in the back, and it fucks. 28-inch. It fucks, right? It goes fast. Yeah, 920. 920. Dude, so far. Who has the record to the fastest Camaro NA? Is it here? Is here in the valley? No. I think it's the guy that tunes my car, 870s or 860s. 870s, okay. Well, it's because it depends. There's some people that have it with 3-speed or overdrive, so there's different records. Okay. And what but you got? I have a 10-speed. Okay. The record on 10-speed, I think it's like 860s, 870s. Shelby, where's Roberto? Aquí está. aquella mamá que trae, trae chisguete, ¿verdad? Trae poquito más o menos ahí. Trae poquito. Headers, le pudimos header, transmisión. Tune y 85. Y sistema de gasolina. Ok. Y todo, porque me vas a ver mal. No, eso es. No, no, no. ¿Trae poleas o no? No, esto todavía no. It's got pulley. Fue lo que quedó pendiente. It doesn't have too much boost. Fue lo que quedó pendiente. It's not stock boost. No, it's turned up, it's turned up a little bit. No son las originales. Sí, trae poquito más boost. Trae como 800 caballos. Faltan las poleas más. No, faltan dos, dijo Oscar. Faltan dos que le puede poner para más libras. Sí, ahorita pusieron una chabalona, pero dijo Oscar que las buenas apenas faltan. Porque aquel Manuel estaba viendo a ver si jalaba para que no tronara o algo. Sí, ya vio. Trae como 800. A las llantas. Ya vio que no tronó la negra, por eso dijo ahora sí ya le puede dar. ¿De qué lado está, güey? The advantage I got is my weight. No. His advantage is always right. So, the thing is here, y'all racing for it's red on red crime, so whoever loses has to change the color. Ninjas. El que pierda hay que cambiar el color del mueble. No, mejor nos rapamos el que pierda. Valiste verga. La barba. No, le vamos a dar nomás pa ver, sí, para que el palo. Que se muevan, que bueno, se muevan. Bueno, se pagan los tacos de perdido. Ándale, ya está. La carnita sabe, ¿verdad? Sí, la carnita sabe. Ya está. Toda la plaza de volada. No, es que ahí había otros chavos corriendo, güey. Oh. Pues eso fue los que la cagaron. Ya se llevaron, ahorita pasó la reca con una troca ya. Este güey puso las 6, o gente llegó a las 6 y empezó a caer palo ahí. Ya se llevaron a varios. Ese es el pedo. ¿No hay otra calle? ¿Qué tal que si le seguimos dando para allá? Por eso no. Hay un chota ahí, lo va a seguir. Ok, bueno, para allá. Hay un chota. ¿Solo no podemos salir? Sí, vamos a salir. Tío. No, pero sí. ¿Qué tal le gusta el 490 de aquí? 490 es not that far. Porque el checkpoint está aquí a la vuelta, no está que es a la verga, manejé de madre. No, ya mero llegamos a Falcón. Ya mero, yo llevo sin gas yo. Ya. Pero tengo pinche tanque de 35, 40 bolas que caben ahí. Yo ahorita que yo no lo vi, al chile yo no lo vi, pero pues dice este que está clavado. ¡Dónde! 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 Aquí tienes mis terrenos, compadre. ¡Ah! ¿Anda metido en tu plaza, pa? Sí, pa. Está caliente el pedo. Saca la forma, todo. Ahí está, compadre, cuando quieras. Abierto para la nación. Nos tiene aquí la ley bien apaciguada, o sea, pa. Valió verga el pedo. De película. Allá lo puedes bajar en la orilla, güey. Ahí en la home en la orilla lo bajas. I've dropped the bags on the highway and get off. Pues también. That's because aquí pues está bien cabrón, güey. Si le damos, van a meter a alguien al bote, no, Sí, no. Dale tú primero. Fuck that shit. Cada que si te voy a pasar por ahí bien culiado. Bueno, pues entonces vamos. Oh, unless we go that way. We're not gonna be able to do a dig on the highway. And then we... No, pero fuck the dig. Fuck the dig. It'll be a row. You still gotta race, you bitch. No, pues allá nos hacemos garras ahorita, pues ya que. No corres aquí, menos de. No, en el highway sí, le damos, si quieres three wheelie le damos a uno. ¿Qué tan lejos está para bajar el carro ya? Allá pues aquí. Son como 9 millas, 10 millas de aquí al highway. Ya lo baja. Bueno, pues vamos a darle para allá dos pasos para que se haga. Ahí en el stripes en la esquina, ahí lo bajas y le damos para arriba y ya. ¿Qué dijo? ¿Está, pa? Sí. Vamos a verlo. Vamos, pa.
Quiero conocer al viejo. Sí, ahí está arriba la boca. Vamos a conocer al viejo, sí. Que es el malparido ese. O sea, ¿quién le tiene el miedo? ¿Qué? ¿Al policía, vato? ¿Y qué te hace el policía? Pues ya sé, hubo varios. Por eso, uno más y uno menos, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? No, pues ¿cómo le hacemos, perros? Todos luego se sienten en la agarre. Una cajeta, grande. Sí, no, hombre, pues tanto cuadro, órale. Ya para que se van a la verga. No, pues ¿qué tiene? No, pues ahí está el policía ahí, el tal constable. Pues que corra uno y se vayan persiguiendo y sigan jugando ustedes. Un saludito de la cámara. Órale, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí con el papá del Huacala, el guatoso aquí del Montecristo. No, más para que sepan, viejo. No, aquí rebanándolo un rato. Desde muy temprano, eso fue el problema. Sí. Desde como a las 6 de la tarde andaban ahí, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Hasta que un camarada salió y le dijo, pues qué guato trae. No, es que va a haber carreras, órale, está bueno. No, hombre, aquí estamos, aquí tranquilos. No, el problema es que se arrancan de allá para acá y ahí el vecino ahí me dijo, de ahí al rancho aquel. Me dijo, hey vecino, dígale si son sus hijos, son familia, que no jueguen carreras aquí. Tenemos miedo que un carro gane para adentro. Eso es. Sí, entonces hay que arrancar de acá del norte para acá, para el sur. Para el sur. Yeah. Eso es. ¿Sobres? Ok, tú dale para allá. Sí, dale para allá y párate. Tú solo, dale para allá. Allá para, mira, allá está. Roberto. All right, guys, so it's fixing to go down. We're doing a 60-year-old Shelby versus badass NA Camaro, built engine, 416, whatever. Motherfucker sounds nasty, badass. And then this one, where I got a couple of bolt-ons, stuff like that, a couple of upgrades. My boy, man, I did. So we're just trying to have some fun runs here in the valley. And the block is kind of hot, actually. So we had to drive a little bit away from the original spot you got now. The question here is, before it goes down, now, do you have the Shelby truck or you got this 2022 SS Camaro 416. Now it's in NA. He ain't got no port charger, no supercharger, no nitrous or nothing. Just all motor. This one, of course, does have the supercharger on it. And let's go. Let's check it out. There it is. Just a big old motor. Over there. Where? Over there where we're at. Oh, yeah? Yeah, he came out of the little... Wakala said don't go yet because he's over there now. No, pues entonces dale para allá. Date la... Dale para allá ustedes. Go that way. Para que no... Por si viene el chota aquí, pues... Lo va a pescar parado. Ya. Yeah. 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 Sí, pues que mira, aquí viene otro. Vamos nosotros, como quiera. Allá tiene que estar libre, güey. O sea, este... Parado, sí. Oye, pero ¿tienes alguien que te traiga la troca? No, no, pero él puede llegar. Aquí lo dejo con la verga, güey. Pues, no, puedes llegar en el manejando. Sí, mientras no te mire. Se lo presto a Beto para que sienta lo que es un carro. ¿Cuánto power train? No te puedo decir, vato. There's cameras on. Well. Bring me a truck that makes about 1,000 and I'll give you a good run. Es que the thing, I can bring you, they don't hook. All wheel drive. All wheel drive? Okay. Ah, come on, bro. It's light. That's what helps me. It's light. Yeah. No, yo digo que le demos para allá de una vez.
con madre el 100. Está fuerte el carro, mi compadre Oscar. ¿Cuándo fuiste? No, no hay duda, fuiste y me alcanzaste. Ahí venía. Sí. Ah, no, está fuerte el pinche Colorado. No, ya sabía. Pero bueno, pues es parte del show. No, está divertido. Nos gusta el pedo. Sí, huevo. Sí, está bien, que salten las telarañas viejas. Pues no jugaron el deck, ¿verdad? No. Fui de corriendo. Jugamos un 60 y el este que fue un 40, 45. Pero ni le hiciste, ¿no? Sí. Sí. Dame, no te vi. Sí, no vi que te arrancaste. Va a salir el video, compadre. Sí, flash de aire, tío. Era la G. Tú le dijiste el salto. Carregarme. Haz de cuenta que viste el salto. Oye, sí, pero nunca alcancé a voltear. Oí a mi mofle hecho verga hasta que donde oí el pinche monstruo. ¿Qué venía? Ahí venía. Deja, claro. Subo el carro de una vez aquí. Aquí tengo la troca. Aguas, porque nos matan. ¿No? Alright, everybody. So, nos separamos y los chavos se fueron para otro lado y nosotros para otro. Pero nos paramos aquí en la gasolinera y aquí el compa Roberto nos va a decir qué pasó con la carrera. Jugamos dos carreras con mi compadre Oscar contra el Camaro. Pues ya saben que el carro está bravo, ¿verdad? Nos ganó las dos carreras, pero la vamos a pedir revancha, ¿verdad? Voy a hablar con mi compadre Oscar para meter un poquito más de cosas, ¿verdad? A ver qué podemos hacer para cuando la otra vuelta que venga, vente para acá para el Guay, pedir la revancha y pues, a ver qué pasa. Ahí vamos para la próxima, tener pendientes porque va a haber otra carrera. Sí, ya. In case y'all wondering how Perrillo's fate came out from last night. Hey, Perrillo, get your ass over here. Man, we want to see your haircut. Oh, it's like that. Yeah. We cut it. Hey, people I cut it. I want to know how your haircut came out. It came out pretty good. I did all this. I did all this. Nah, you didn't do shit. Me aventaste puro polvo. Yo, I did a real one there. Hey, me está bañando. What? Para toda la gente bonita y para todos los mamones, tomen. Querido, I got the value haircut, you know. ¿Qué onda, pa? Puro 956. Yo soy de Misión. No, I got a little grooming kit, you know, not for fucking dogs, if y'all are thinking that, but a grooming kit for myself. Oh.